se cae una cosa, tenés la otra. Sí, por las dudas. Está bien. Bueno, buenos días. Acta de inicio de la asignatura proyecto final. En el día de la fecha, 15 de julio de 2021, y siendo las 10 horas, se reúne la mesa evaluadora conformada por los profesores Magíster Marcelo Tosini, doctor Federico Casanova y doctor Marcelo Armentano. En encuentro virtual organizado por la Facultad de Ciencias Exactas con el objeto de evaluar el examen final de la asignatura proyecto final correspondiente a la carrera de Ingeniería de Sistemas. El examen propuesto por la mesa examinadora es oral por MIT y se encuentra inscrito el alumno Jerez Agustín, DNI 38436650. Los docentes de la mesa examinadora se comprometen a enviar el acta generada por el sistema Guaraní a la oficina de alumnos con copia Secretaría Académica dentro de los próximos 5 días hábiles. Habiendo leído el acta que firmo en representación de Secretaría Académica, damos comienzo al examen. Bueno, adelante, Agustín. Bueno, muchísimas gracias, Angélica, muchísimas gracias, jurado, y muchísimas gracias, Lucas y Quique. Bueno, en esta oportunidad yo les voy a presentar este trabajo final que se basa en el sistema de monitoreo de signos vitales y posición estimada. Esto fue mucho también gracias a la dirección de Goñi Oscar Enrique como director y a Leiva Lucas como codirector. Esto también fue gracias al aporte de todo lo que tiene que ver con el material en hardware y también intelectual del LabSET, del Laboratorio de Sistemas Embebidos. Bueno, empezando a hablar un poco de lo que tiene que ver con la localización, ¿sí? Cuando hablamos de localización nos referimos a la ubicación de un objeto o persona que tiene un determinado espacio, ¿sí? Acá ya estamos hablando de un determinado espacio, entonces nos estamos hablando del contexto geográfico. Entonces, siempre asociado a una localización va a venir una latitud, una longitud, unas coordenadas cartesianas como son el X y el Y. Podemos inferir las distancias gracias a la localización, podemos hacer un monitoreo o un seguimiento, ya sea de personas o también de activos, porque hoy en día no solo se pueden seguir o hacer el seguimiento de personas, se hace el seguimiento de robots, como pasa, como pasa bueno, en Marte o en esas otras operaciones que hemos visto. En los yacimientos mineros también, por ejemplo, se ve mucho donde los lugares son, tienden a ser con peligro de derrumbe. Entonces, mandan robots con la idea de que, bueno, en el caso de que sea el robot el problema, y gracias a la localización, se sabe de que en donde se perdió la localización es porque hubo un posible derrumbo o un posible problema en el yacimiento minero. Estimar la localización va a diferir en lo que es en los ambientes exteriores e interiores. En un ambiente exterior, ¿sí? Ya sea utilizando el GPS o algún posicionamiento, porque el GPS es de origen estadounidense, pero hoy en día existen otros estilos parecidos, como son el GLONASS, ¿sí? O aquellos posicionamientos que son rusos, que son europeos, ¿sí? Esto se ve, ¿sí? Y hoy en día lo he visto en los smartwatch, por ejemplo, donde cada ubicación varía dependiendo de si uno usa el GPS, GLONASS o Weishu, que es el chino. Esto es con respecto a lo que es localización en exteriores. En localización interiores tenemos un mundo totalmente distinto porque difiere lo que es la precisión de la localización, ¿sí? En interiores el problema más grande que tenemos es que las alturas o los techos, las paredes, por ejemplo, la penetración de la señal ya carece, ¿sí? Como la señal continuamente va a estar fluctuando, ¿sí? Y puede tener rebotes, ya sea con paredes o con objetos. La localización no es la misma y ahí es donde empieza a carecer la precisión. Y acá justamente es donde me surgió como la necesidad y el énfasis de querer meterme en este tema. Un poco ya hablando de lo que es localización de interiores, propiamente dicho, tenemos, este es un ejemplo, si bien parece en una localización indoor, pero se utiliza mucho en lo que son los shoppings, por ejemplo, donde la persona que pasa por un stand le puede llegar una publicidad o puede saber cuántas personas pasaron por ese stand. De forma similar, una publicidad o una promoción para que la persona entre al negocio y a comprar, ¿no? También pasa lo mismo en los museos, por ejemplo. En los museos se ve de que por las distintas esculturas que va pasando,
se va tomando las personas que se paran a mirar lo que la escultura dice. Entonces esto también nos permite no solo un monitoreo, sino tener un análisis y una estadística de, por ejemplo, bueno, esa escultura, qué tan llamativa estuvo, porque si la persona estuvo parada media hora, quiere decir que fue mucho más llamativa una persona que estuvo solo 10 minutos y siguió pasando por otro lado. Ya metiéndonos un poco más en lo que es el contexto de las localizaciones de los mineros, podemos ver en este primer caso un casco verde, un casco mucho más robusto en relación al casco blanco. Justamente esto es porque esto es para yacimientos mineros donde hay muchas más probabilidades de derrumbe, ¿sí? Lo principal que también tiene es acá adelante, esto es una capa donde están todos los detectores de gases, ¿sí? Todos los sensores, justamente, que le permiten a la persona que se va moviendo interpretar esas señales de los sensores, ya sea gases tóxicos, ¿sí? O pueden ser que no haya gases, para que la persona pueda seguir avanzando. Por este otro lado encontramos ya un casco blanco, donde tiene estas gafas. Estas gafas, en realidad, esta tecnología de localización indoor está teniendo mucho auge, y uno de los auges en los que está teniendo es en la realidad aumentada, por ejemplo. También está teniendo, que es lo que interpretamos nosotros, y en este trabajo se va a reflejar, en inteligencia artificial y en IoT, ¿no? Internet de las cosas. Pero aparte no quería dejar de aclarar, que esto lo encontré en uno de los papers, muy interesante para leerlo, que la realidad aumentada lo que nos permite, en estos cascos sobre todo, es tener mucha más precisión de los cálculos y mucha rapidez. Entonces, por ejemplo, esta persona que va por el yacimiento minero puede ver dónde está el peligro de derrumbe, o sea, no es que ya se derrumbó, sino dónde está, y también puede ver todas las características que veíamos con los sensores. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que el minero ve lo que va caminando, ¿sí? Lo que va haciendo su trayectoria. Lo que pasa en realidad con este tipo de cascos es que el que lo va viendo es para saber, es lo que lo va viendo la persona que está fuera de la mina, ¿sí? Porque esto se va replicando las señales y van a ir llegando hasta fuera de la mina. Esto es con respecto a lo que se encuentra hoy en día en el estado del arte de las localizaciones de interiores. Un poco hablando de lo que son las arquitecturas que se encuentran hoy en día y la administración también de sensores, tenemos la capa física, la capa de red, esta es la conexión que ya se hace mediante el servidor y una base de datos, ¿sí? Y a una plataforma web. ¿Por qué? Justamente porque todas estas arquitecturas en IoT tienen como principal necesidad y querer hacerlo una comunicación, un protocolo de comunicación. Se puede utilizar todos los protocolos de comunicación como son HTTP, en IoT se especializa en MQTT, es una tecnología muy utilizada, más adelante vamos a hacer mucho más detalles en esto, pero es un protocolo de comunicación que para este trabajo funcionó muy bien y en general es un estándar muy bueno con respecto a los protocolos de comunicación. Luego seguimos con los dispositivos, y acá ya distinguimos entre los que son los sensores y los actuadores, ¿sí? Los sensores son los dispositivos que miden una variable física de comportamiento o un disparo por algún evento. Y lo comunican mientras que los actores van a recibir ese mensaje y realizan una acción, ¿sí? Un dispositivo también puede ser también de ambos tipos, y un ejemplo de esto puede ser una cámara que envía continuamente datos, pero también está escuchando por mensajes que le ordenan moverse o hacer zoom. Las plataformas que se utilizan en este tipo de arquitectura tienen que estar continuamente conectándose mediante estos protocolos y tienen que estar escuchando también a estos dispositivos, ¿sí? A estos sensores o actuadores. Por eso acá, en MQTT, en el protocolo, podemos distinguir dos tipos, los que son los clientes y los brokers. Los clientes van a ser aquellos que se van a estar publicando, ¿sí? Continuamente los datos, y el broker es como el administrador o el central que recibe los datos de ese topic, ¿sí? También otra de las ventajas que presenta esta arquitectura de IoT es la recepción y el envío de mensajes rápido y eficiente. En el caso que haya una pérdida, cuando se restablezca la conexión, se van a volver a enviar los mensajes que no se habían enviado en ese momento. El descubrimiento de nuevos dispositivos, eso hoy en día lo podemos ver cuando queremos conectarnos, por ejemplo, no sé, al Chromecast o
o al televisor, donde vemos que continuamente se descubren nuevos dispositivos y no es necesario configurar el motor de reglas de eventos y la interfaz gráfica de administración, porque esto no nos olvidemos que lo tiene que terminar viendo un cliente. Y es acá en donde entra en la última capa, donde hay una plataforma web que le va a permitir a este cliente verlo. Siempre recordemos que hablando de plataformas web es para dentro de una red interna, ¿sí? Porque si estamos hablando ya en un yacimiento minero, es una red que no necesitamos internet, sino que sea una red interna. Un poco ya hablando de los objetivos de este trabajo, el principal objetivo es, porque los podemos distinguir en dos objetivos, principales y secundarios. El principal objetivo es reducir la precisión de la localización, ¿sí? Acá es aumentar, mala mía. Y el monitoreo de signos vitales, mediante, bueno, el pulso cardíaco y otros sensores biométricos que ya vamos a estar hablando. Un poco que también quería hablar acá es del alcance que llegamos en este proyecto. La verdad que en la cantidad de este proyecto está basado en hardware utilizado de Node MCU, ¿sí? Son pequeñas placas de desarrollo open source que nos permiten que la conexión sea tanto como un access point o como un modo station. ¿Qué nos implica esto? El access point, que también ya lo podemos estar viendo acá, el access point es aquel que se genera una red propia, ¿sí? Y un modo station, que sería esta red indoor, es aquel donde va a dejar que el resto se pueda conectar, ¿sí? En un access point, normalmente, en lo que fue en esta plataforma, no se permitían las conexiones de AP, sino que solamente servían para estar continuamente observando, para estar continuamente midiendo la señal, ¿sí? Porque no olvidemos que acá estamos jugando con las señales, ¿sí? Y ya al estar hablando de señales, ya, y tenemos que llegar en realidad a una posición XY, tenemos que saber cómo interpretar estas señales. Un poco también hablando de las contribuciones que tuvo este trabajo, y no quería dejarlo pasar por alto, es que este trabajo, bueno, gracias también al LAPSE porque me dio la oportunidad, llegamos al Congreso Argentino del Sistema Embebido, el CASE, el año pasado. También gracias a eso llegamos a una publicación en la revista Electrón, dirigido por la Universidad Nacional de Buenos Aires, la UBA. Fueron lindos proyectos en los cuales me gustó participar y por eso creo que este trabajo tiene mucho énfasis y tiene mucho para dar. Un poco ya hablando de lo que es el diseño del sistema, del trabajo especialmente, tenemos por un lado el cliente, ¿sí? Que este cliente ya después lo vamos a empezar a llamar móvil, ¿sí? O nodo terminal. Tenemos los AP que van a estar puestos, ¿sí? Estas AP son posiciones fijas, no se van a conocer, mientras que el móvil o terminal sí se va a estar moviendo continuamente porque justamente es el que queremos localizar. También vamos a tener sensores que van a estar continuamente mirando. Acá ya, bueno, ya se pueden dar una noción que van a ser los sensores de biometría, justamente. Todo esto va a estar también dentro de una red, ¿sí? Adentro, que esta red es la que va a estar conectada al servidor, y el servidor es aquel que va a estar, el cliente le va a estar mandando, tanto las redes con su respectiva señal, y luego el mismo servidor va a ser el encargado de devolver una posición y mostrársela al cliente. Un poco... lo que hay acá es que el cliente se va a estar moviendo, y a medida de que se va a estar moviendo, ya se puede ver de que la señal acá va a ser distinta a la señal de acá, ¿sí? ¿Qué quiero referirme con la señal? Con la fuerza de la señal, justamente, ¿sí? Cada vez que nos movemos, si este cliente se mueve para este lado, vamos a tener otra señal, ¿sí? O otra intensidad de señal. Entonces, lo primero que nos tuvimos que enfocar fue en cómo obtenemos esta señal. Y un poco... Estas son las contribuciones, y un poco de cómo obtener estas señales van a ser utilizando las ondas de radio, ¿sí? A partir de estas ondas de radio, medidas en decibeles, ¿sí? Vamos a tener las distintas posiciones. También quería dejar, porque no quería pasar por alto, un poco de los otros métodos que existen. Hoy en día existen los métodos, como por ejemplo, son conocidos, el tiempo de llegada, donde se basa en el hecho de que una señal electromagnética tarda un tiempo en llegar del emisor al receptor. Aunque como desventaja, esto va a requerir un reloj preciso, porque estamos jugando con el tiempo, ¿sí? La verdad que se necesita un reloj.
Esa es una de las grandes ventajas por las cuales no se utilizó. El diferencial del tiempo de llegada en realidad es una variación del tiempo de llegada, pero sigue siendo lo mismo y con las mismas desventajas que presenta. La dirección de llegada es una técnica similar al tiempo de llegada, pero hace dos señales con la diferencia, ¿no? Cada una con velocidades de propagación diferentes. Y el RSSI, el que se destaca por excelencia, es el que nos mide la intensidad de la señal, ¿sí? Es una técnica donde usa la atenuación de la señal recibida para inferir la localización del terminal. En base a esta atenuación, se puede estimar la distancia que separa la persona a cada punto de acceso, ¿no? Y va a tener una relación entre la distancia y la potencia de señal recibida. Ahora, si bien se destaca por excelencia y es buena, tiene algunos problemas que son los problemas comunes que tenemos con las señales, como son el problema del multitrayecto, es decir, en un ambiente indoor, pongámonos en contexto, puede haber varias señales y esas señales se van a empezar a pisar, entonces si bien se va a distinguir de qué AP viene, pero puede ser que en realidad haya venido de una AP que está al costado, ¿sí? Eso es multitrayecto. Y la reflexión es el rebote de la señal. Puede ser que si estamos de acá derecho, tirando una señal, pero justo la señal se lanzó para otro costado, va a estar rebotando sobre las paredes y va a perder más tiempo del que tendría que llegar, ¿sí? Esas son cosas que tenemos que tener en cuenta al momento de estimar con señales de radio. Sin embargo, el RSSI es uno de los que más se utiliza, lo vemos hoy en día en las señales de Wi-Fi, ¿no? Cuando vemos el porcentaje en los celulares, cuando nos conectamos también, continuamente estamos hablando. Una vez de que ya tenemos la intensidad de la señal, que está medida en decibeles, vamos a tener que transformar esas medidas de decibeles en metros, ¿no? Porque tenemos que ya estar hablando de una distancia. No existe un algoritmo estándar para lo que es todo algoritmos indoor o interiores, porque justamente la variación entre la penetración de la señal infiere mucho en lo que es la característica del indoor, ¿sí? Ya sea por el techo, por la altura, o los objetos que tengamos presente, la señal varía un montón. Por eso no existe un algoritmo estándar. Y acá es donde empezamos a investigar distintos algoritmos que nos permiten obtener una distancia estimada. El primero de ellos es el de Nazca y Cojocaru. Presenta una solución utilizando la fórmula de ruta de espacio libre y teniendo en cuenta tanto la potencia del transmisor y la frecuencia del sensor. Su solución es viable, aunque se ve afectada por la latencia de las actualizaciones de los AP. Luego tenemos el de Yui Fen, que propone una solución a la localización de interiores a partir de la fórmula de ruta de camino libre y del concepto de la atenuación, ¿sí? La atenuación es, yo tiro una señal, y cuánto tiempo se va perdiendo esa fuerza de la señal. También Yui Fen, mediante el uso de métodos de triangulación y el uso de matrices, determinaron no solo la distancia, sino la posición XY en un eje cartesiano. Pero una de las desventajas que presenta Yui Fen es que el objeto de localizar debe tener al menos 3 AP, ¿sí? Esto es justamente por lo que vamos a hablar más adelante, que es con la triangulación. Pero como ventaja, este demuestra que mejora la precisión de la localización a la vez que se reduce la desviación, su desviación estándar. Y el último de los algoritmos es el de Varaidis Balisau, que realiza mediciones entre dos nodos, determinando la relación entre el desvío estándar y la media de la intensidad de la señal recibida. Según Varaidis Balisau, la relación se basa en que la desviación estándar más cerca a 1 es más baja, y los valores RSSI están cerca de la media para una distancia particular. Cuando la desviación estándar es mayor a 3, los datos se incrementan y los valores RSSI se extienden en un rango alto desde la media para una distancia particular. Este es uno de los algoritmos que solo se utilizó para la distancia estimada, pero se destaca porque logró reducir el error en un 8,32%. Un poco haciendo las comparaciones que podemos encontrar entre estos tres algoritmos, utilizamos la métrica MAPE, que es el error porcentual absoluto medio, se puede ver que hay, para ciertos algoritmos, en distancias más cercanas, que va a funcionar mejor cierto algoritmo, que a distancias lejanas va a funcionar otro algoritmo. En particular, vamos a ver que a distancias menores, el algoritmo que mejor se adapta es el de Yui Fen, mientras que a distancias mayores es recomendable utilizar Varaidis Balisau, ¿sí? Después podemos ver que el error de Nazca y Cojocaru se mantiene en un 50%. Por lo tanto, este algoritmo, al momento de las distancias, ya podemos ver que no lo vamos a tener tanto en cuenta.
No nos quedamos solamente con estas distancias estimadas, ¿sí? Con estos, perdón, distancias estimadas, no, con estos algoritmos SINDOR, sino que decidimos implementar técnicas en inteligencia artificial. Un poco hablando de algunas de las técnicas que se conocen para la inteligencia artificial, utilizamos una red neuronal, ¿sí? Un perceptrón de tres capas, donde tenemos tres neuronas de entradas, donde las tres entradas justamente van a ser los algoritmos de estimación de distancias, y la salida de esta red neuronal es la distancia real para el momento del entrenamiento. Esto como resultado nos va a dar la distancia estimada al final. ¿Qué es lo que pasa y por qué decidimos utilizar una red neuronal? La red neuronal, como conocemos, va calculando sus pesos de error, ¿no? De acuerdo a cada una de los nodos de entrada. Entonces, esto nos permite que en el entrenamiento se va a estar calculando los pesos de error y en función de eso vamos a tener, o se espera, obtener una distancia estimada mucho más precisa. También otra de lo bueno de las redes neuronales es que son escalables, porque si el día de mañana existe otro algoritmo INDOR necesario, y que tiene mucho énfasis, se puede agregar como un nodo de entrada y que se calcule, ¿no? Se calculen los pesos de error y se estime una distancia nueva. Esta red neuronal fue entrenada con el 70% del dataset y el 30% fue utilizado para el test, con una función de activación de sigmoide y un momentum del 0,8 con un learning rate o tasa de aprendizaje del 0,7. Un poco ya mostrando los resultados con respecto a la red neuronal y en comparación con los algoritmos de distancia estimada, es que podemos ver que se pudo reducir en un 25% el error absoluto medio. Estos resultados obtenidos demuestran que una red neuronal estima a partir de la estimación de los métodos y permite reducir el error, ¿no? En un factor promedio del 25%. Otra de las que se puede destacar, bueno, y por consecuente, obviamente, el error cuadrático y el error absoluto, ¿no? Otra de las cosas que se puede destacar en este trabajo es que se pudo observar que con el algoritmo de Varay y Falisau también se reduce aún más el índice de error, en un 34%. Y recordemos que justamente esto es provocado por una de las ventajas que tiene este algoritmo, que su error es del 8,32%, es un error muy bajo en comparación a los otros dos algoritmos. Eran unas cosas a destacar. Una vez que ya tenemos la estimación de la distancia, que lo tenemos en unidades metro, ¿sí? Ahora tenemos que llegar a las unidades finales, que son nuestros XI, justamente, ¿sí? Es lo que queremos, todo el proceso de la localización. Entonces acá ya entra la triangulación, ¿sí? Que la triangulación se basa en determinar la posición de un objeto o nodo objetivo en base al ángulo de llegada, ¿sí? O bueno, o las señales inalámbricas. Hay varias formas de determinarlo, y ahora vamos a empezar a hablar. Lo que pasa con la triangulación y lo que pasa justamente con este sistema es que nos vamos a ir formando un sistema de ecuaciones, ¿sí? Como podemos observar, vamos a tener los distintos AP asociados, ¿sí? Que por ejemplo, en X1 y 1 son las posiciones del AP1, que son las conocidas, porque las AP son posiciones fijas. Mientras que el X y el Y son las posiciones que vamos a determinar, ¿sí? Y el R sub I va a ser la distancia estimada, ¿sí? ¿Entre quién? Entre el cliente y el AP1 en este caso. En este caso tenemos, bueno, el X2 y el I2, donde son las posiciones conocidas del AP2, y el R sub 2 va a ser la distancia estimada entre el cliente y el AP2. Y así sucesivamente con las cantidades que queramos tener de AP, ¿sí? Esto es un mínimo de 3, ¿sí? Pero se puede tener la cantidad que se desee. Ahora, muy bien, tenemos este sistema de ecuaciones, que este sistema de ecuaciones encima es del tipo A por X igual a B, entonces utilizando todos los cálculos algebraicos que conocemos, podemos llegar, primero desarrollamos el cuadrado de un binomio, ¿no? Porque teníamos un cuadrado de un binomio, llegamos a algo de este tipo, y ya acá podemos empezar a desarrollar lo que es, mediante eliminación gaussiana, ¿sí? O su fórmula, que es una de las fórmulas que es derivada, que es utilizando la A traspuesta por A a la inversa, por A traspuesta por B traspuesta, ¿sí? Ya obtenemos el resultado de nuestro X, el que decíamos. Mostrando un poco de un ejemplo de esto, vamos a empezar a desarrollar primero un ejemplo sin la red neuronal, sin el uso de la red neuronal.
Lo que podemos observar es que tenemos el nodo móvil, ¿sí? Utilizamos 4 no MCU, 3 de ellos fueron utilizados como AP, y uno de ellos es el que está conectado de modo station, ¿no? Que va a estar mirando todas estas redes y después se va a conectar a la red indoor para obtener para pasarle, ¿sí? O transmitirle los datos necesarios del par red RCC. También no quería dejar de destacar esto de Yu y Fen y de Nazca y Kohokari, que son las distancias estimadas que son lejos, ¿sí? Pero son las distancias estimadas. Recordemos que ahora vamos a empezar a hablar todo lo que es la triangulación. Un poco mirando ya los resultados a partir de la triangulación, podemos ver que acá tenemos tanto la posición del AP1, del Access Point 1, del Access Point 2 y del Access Point 3, con sus posiciones conocidas. Este es el X y el Y que tenemos que conocer, y esta es la distancia estimada de los algoritmos. Un poco el sistema de ecuación con el cual desarrollando geográficamente, terminamos teniendo esta forma, ¿sí? Se puede observar que es una por X igual a B continuamente. Y un poco, y los resultados en realidad que tenemos de esto utilizando eliminación gaussiana, van a ser en el X, tanto la posición X en 6,6526, y el Y en 0,6986. Entonces, ¿qué nos demuestra esto sin utilizar la red? Que estamos bastante cerca porque el nodo móvil está en el 0,5 y en Y 0,5, estamos bastante cerca, pero sin embargo hay un error chiquito, ¿sí? Entonces dijimos, bueno, tenemos la red neuronal, sabemos que con la red neuronal mejoramos la estimación por los resultados previos que mostramos, entonces dijimos, vamos a probarlo con la triangulación a ver qué pasa. Entonces planteamos el mismo caso, ¿no? Con la red neuronal, el mismo escenario, con Yu y Fen y Nazca Kohokari nos va a pasar lo mismo, pero ahora vamos a tener la red neuronal que vamos a tener una diferencia, y la diferencia va a estar justamente en la distancia estimada, ¿no? Porque al entrenarse la red neuronal con la distancia estimada en relación a la distancia real, va a devolver un valor, ¿sí? De acuerdo a la posición, en este caso, por ejemplo, de 1 y 0,5, y este es el valor resultante, o la distancia que la red neuronal considera que tiene. En función de estos valores, se empieza a hacer los mismos cálculos de algebraicos gaussianos, ¿sí? Y podemos llegar al resultado de que tanto el X y el Y, el X es en un 0,5411 y el Y en un 0,5655. O sea, estábamos mucho más cerca, ¿sí? En comparación a sin utilizar la red neuronal. Un poco ya, entonces, esto es más que nada lo grueso y lo más importante es que tenemos en localización, ¿sí? Pudimos llegar a, tenemos un error mucho más chico, pero podemos tener un error, pero podemos localizar en posiciones en X e Y a partir de los AP y a partir de una red inalámbrica. Un poco también de lo que quisimos incorporar y enriquecer este sistema es hablar de los sensores biométricos, ¿sí? Y la incorporación. Los sensores biométricos, bio viene de la vida y métricos, bueno, de medir, ¿no? El objetivo es que el operario final o el activo que lo utilice se esté midiendo ciertos sensores que le permitan, por un lado, reconocer si tiene vida, por ejemplo, si el ambiente que está caminando es bueno o malo. Y un poco, en el estado del arte que se encuentran los sensores biométricos, tenemos al principio el oxímetro. Este es en realidad muy famoso con todo este tema de la pandemia, ¿no? Porque mucha gente, yo conocía que se compraba el oxímetro, porque en el caso que los niveles de oxígeno de la sangre no estén dando bien, ya llamaban al hospital para internarlo. Este es uno de los que ahora ha tenido mucho auge, ¿no? Con el oxímetro. También acá encontramos un sensor que mide la temperatura, ¿sí? Este es muy bueno porque llegamos a medir desde el rango es de 70 grados bajo cero a 382 grados. En un yacimiento minero nos viene espectacular esto. Todo lo que es la familia de los MQ son toda la familia de los detectores de gases, ¿sí? En este es el especial, el MQ7, que detecta gases que pueden ser invasivos. También encontramos el acelerómetro acá. Hoy en día todo lo que es acelerómetro, giroscopio y magnetómetro está muy en auge, porque, bueno, por un lado, por ejemplo, en los celulares y todo lo que es las plataformas en celulares, ya vienen incorporados.
Y gracias a los acelerómetros, que bueno, podemos obtener el ángulo de aceleración, por ejemplo, entre algunas de las cosas, se utiliza todo lo que es el sistema inercial, o IMU, ¿sí? Que se puede llegar a mejorar la precisión de la localización. Sin embargo, necesitamos, porque lo que tiene el, como una aclaración muy chiquita, lo que tiene el sistema IMU es que tiene un error que si no se va calibrando, se va a ir incorporando. Es un error incremental continuamente. Necesitamos un vector de velocidades que nos vaya recalculando eso. El otro de los sensores, que uno de los que mejores y que más me gustó, más que nada porque está asociado al, a las personas, ¿no? Y a lo que tiene que ver todo con el corazón, es el del pulso cardíaco. Este sensor se puede conectar a cualquier plataforma open source, ¿sí? Tiene un consumo bajo de 4 mA y una alimentación de 5 volts. Funciona como un sensor óptico que también posee una etapa de amplificación y un filtro para atenuar el ruido. Y asegura, de esta manera, una señal de salida confiable y estable. Este sensor es el ML87S, disculpen, como monitoreo biométrico, y es el que nos permite hacer tanto un panorama de la frecuencia cardíaca como obtener el pulso cardíaco, ¿sí? Ahora vamos a entrar un poco más en detalle en cómo se presenta esta información. Primero, y lo más importante, es ver cómo lo podemos utilizar a este sensor. Este sensor se puede utilizar en la yema del dedo, ¿sí? O en el lóbulo de la oreja, ¿sí? Podemos destacar una de las cosas muy importantes en esta imagen. Fíjense que tiene una luz verde. El sensor este es fotoplasmático, es decir, lanza ese color verde y es un método no invasivo, vamos a aclarar en principio, ¿no? Que lanza ese color verde, ese LED verde, llega hasta la vena, hasta la arteria, obtiene ese pulso y lo devuelve, y ahí es cuando el sensor recibe esa señal y la interpreta, ¿sí? Por eso normalmente cuando uno ve este tipo de sensores, tiene esta característica o esta definición de la luz verde. Otra de las cosas, podemos ver acá la conexión, su conexión no tiene mucha complicación, podemos ver, bueno, que va a tener para la tierra, ¿no? Para su voltaje, y solamente una señal en el analógico, que es el que vamos a estar interpretando la señal. También quería, me encantó esta imagen, por un lado, y quería destacarla, porque siempre vamos, como esto es una node MCU, fíjense que acá podemos ver que dentro de esta node MCU, podemos ver que los distintos circuitos se van a, distintos sensores se pueden conectar, ¿sí? Acá pueden entrar hasta tranquilamente, entre 8 o 5 sensores pueden entrar, ¿sí? Obviamente los pines, si vamos a comparar, los pines son mucho más acotados a un Arduino Mega, pero para lo que requerimos y lo que necesitamos, ¿sí? Porque para agregar 2 o 3 sensores biométricos más, vamos a tener una buena solución, ¿sí? Si se desea agregar más datos. También otra de las cosas, acá se encuentra la placa Wi-Fi, ¿sí? Esta es la que nos permite que se vayan conectando, ya sea de modo Access Point o Station. Tiene un procesador, porque estas placas se destacan por su sistema embebido, ¿sí? Y también, estas placas acá tienen una conexión que puede ser o a una batería o a una powerbank. Por lo tanto, vamos a tener una autonomía en estos aparatos, que es muy importante, porque el operario no puede estar caminando y tener que estar enchufándose en cada lado, sino que tiene que tener una batería o una autonomía suficiente. Un poco hablando de cómo se presenta la solución, la visualización no tanto, sino cómo se presenta el pulso cardíaco, tenemos, esta es una de las especies que se puede mostrar, es como un electrocardiograma, ¿sí? Esto es gracias al serial plotter que tiene Arduino, ¿sí? Donde podemos ver el pulso que se va, y acá ya se va mostrando un pequeño ruido, que si bien el ruido es muy chico, pero hay que tenerlo en cuenta porque, bueno, si llegamos a tener algún médico en la sala o algo, eso lo presenta como ruido, ¿sí? Otra de las soluciones que se muestra es mediante los BPS, ¿sí? BPM, que son los bits per minute, o latidos por minuto, ¿sí? O sea, es la cantidad de eventos que ocurren en un minuto, ¿sí? Y acá ya los BPM son bastante asociados al pulso, ¿sí? Esto que nos permite, por un lado, ya tener derecho a un sistema de alerta, en el caso que los BPM no sean dentro de un rango aceptable para las personas, ¿no? Entonces ya tenemos acá un sistema de alerta para decir, para que la persona que está desde afuera de la mina diga, bueno, llegamos hasta acá, que el operario no continúe, ¿sí? Ahora bien,
Hablamos de localización, hablamos del sistema de los sensores biométricos, en especial del pulso cardíaco. Tenemos que ver cómo juntamos todo, ¿no? Cómo hacemos la combinación de todo esto. Dijimos al principio que esto iba a ser una arquitectura de capas. Va a ser una arquitectura de tres capas, ¿sí? Tenemos por un lado la capa superior, que es la visualización, la capa central, que es la fusión, y el almacenamiento, que es la capa inferior. En la visualización justamente es lo que ve el usuario final, ¿sí? Acá van a estar todos los datos, lo único que le va a importar a esta capa es cómo se presentan los datos. En la fusión van a estar todo el grosor, todo el procesamiento, ¿sí? Tanto de lo que es la estimación de la distancia, la red neuronal que se esté entrenando, y la triangulación, ¿no? Y el almacenamiento es la recolección de los datos crudos continuamente, ¿sí? Acá se van a estar recolectando los datos y se van a estar pasando a una base de datos para que en la capa de la fusión ya se puedan estar utilizando. Un poco de cómo va a trabajar este algoritmo es, se van a cargar todas las posiciones de los AP conocidos, recordando, los AP tienen las posiciones conocidas, no se van a mover, se conectan a la red inalámbrica, los AP y el móvil, entre el AP, el móvil y el servidor, y el móvil, mientras uno va caminando, va a estar escaneando todos los AP que tiene cerca, ¿sí? Y va a también sacar, a medida que escanea, va a también sacar la intensidad de señal. El móvil manda esta información al servidor, y para cada uno de estos AP va a obtener la distancia estimada, la va a guardar en el dataset, y una vez que esté la mayor cantidad de los RSSI puestos en el dataset, la red neuronal se empieza a entrenar, ¿sí? Y empieza a calcular el error de los pesos. Una vez de que se termina el entrenamiento de la red, se triangula y se obtiene la distancia, se obtiene la posición XY, y se presenta al usuario en la capa de visualización. Vamos a estar hablando de cada una de las capas, en modo abreviado, ¿no? El almacenamiento, en la capa inferior, tenemos dos partes importantes acá, la recopilación de los datos, ¿sí? Y el protocolo de comunicación. En la recopilación de datos crudos, vamos a estar hablando siempre de las nodes de MCU, ¿sí? Y acá podemos ver cómo las nodes de MCU se van conectando, en este caso es un ejemplo, pero pueden conectar a una nube, en este caso se van a conectar nosotros a la misma red que tengamos adentro, ¿sí? Y en este caso acá dice mediante los protocolos HTTP. Nosotros vamos a utilizar en realidad los protocolos MQTT. MQTT es un protocolo de comunicación creado por IBM, muy bueno, es orientado a pilas, por lo cual, ¿qué nos permite como ventaja? De que todo aquel node MCU que se suscriba, ¿sí?, a un cierto topic, va a estar llegando al destino. Y en el caso de que no llegue, los otros restantes se van a estar apilando, y cuando se restablezca la conexión, van a estar llegando los restantes mensajes que tenía por mandar, por transmitir. En lo que tiene MQTT, como ya hablamos también, es la diferenciación entre los clientes, que son estos, y el broker. El broker es el encargado de recibir esos topics, ¿sí? Va a saber de dónde vienen esos topics, que es lo importante, y también es importante porque va a decidir y decide, bueno, me vienen los datos de triangulación, hago tal cosa. Me vienen los datos biométricos, de los sensores biométricos, hago otra cosa. Entonces, de esa forma, no se pisan los datos, ¿sí? No se solapan los datos. Y en el caso de que tengamos un problema de la triangulación, ya ahí podemos también emitir un sistema. Bueno, o también en el caso de que tengamos un problema con el pulso cardíaco. Hablando un poco de lo que es la capa de fusión, la segunda capa, acá vamos a estar implementando los algoritmos de estimación de distancia, previamente dichos, el modelo de red neuronal y los algoritmos de localización. Acá cabe destacar que el algoritmo de estimación de distancia fue implementado en Java, básicamente por una facilidad, ¿sí? En lo que fue el modelo de la red neuronal fue implementado en el software de JustNN, es un software muy lindo, open source también, que nos permite entrenar y a prueba de laboratorio nos devuelve los valores, como por ejemplo el bias y bueno, otros datos propios de las redes neuronales, que nos permitía mejorar o no el dataset. El algoritmo de localización, como tenemos todo el uso en matriciales, ahí ya lo implementamos derecho en Python, ¿sí? Utilizando, bueno, las librerías en NumPy y de SSI PY.
que son de cálculos científicos. Hoy en día he visto que las utilizan mucho por su precisión. Ya hablando de la última capa, que es la de visualización, podemos ver que esta capa fue implementada en Node-RED, ¿sí? Node-RED en realidad lo que hace es recibir todos estos datos y tiene la particularidad de ya derecho transformando en una plataforma web. Esto, ¿sí? Habilita un localhost en un puerto en el que queramos, y si no en el 8080, por defecto. Entonces nos muestra estas funciones que se pueden realizar derecho. La primera es el escaneo de redes, que nos permite observar las redes que el móvil detecta. Por un lado, acá podemos observar que tenemos los AP, ¿sí? En este ejemplo, por ejemplo, yo, bueno, lo llamé AP ventana, ubicado en la ventana, en este el access point de la puerta, y bueno, este otro access point que era el vehículo, ¿sí? Con su asociado del RSSI. Esto es más que nada como para ver si se perdió un AP, ¿sí? Si hubo un derrumbe, y bueno, hay uno de los AP que no se encuentra, ¿sí? Es más que nada como para ir detectando qué pasó, por ejemplo, en una mina, que hubo un derrumbe, ¿no? En el entrenamiento, que es la parte de la red neuronal, lo que vamos a hacer es que, aparte de estar escaneando las redes, se puede utilizar en caso de querer mejorar la precisión, ya que acá vamos a tener, lo podemos entrenar nosotros de forma manual y le podemos dar un stop, ¿sí? Esto es más que nada como para poder ir imprimiendo e ir mostrando los distintos valores, ¿sí? Al localizar y la función que le va a importar más al cliente final, ¿sí? Esta y la de simulación, nos permite mostrar en un mapa cuadriculado o en un eje cartesiano la posición del móvil junto con los APAs localizados, ¿sí? Esto nos permite que el usuario final esté monitoreando, si se quiere, porque acá lo podemos ver, la triangulación de forma gráfica, y acá ya vamos viendo la distancia, desde el AP1 al terminal, del AP2 al terminal, y del AP3 al terminal, con su distancia asociada, ¿sí? Y la posición en XY. Y la última de las funciones que tiene esto es la simulación, ¿sí? Acá lo que se realiza, acá lo que tenemos, se carga un escenario, yo en este caso cargué un escenario de un yacimiento minero, estos tres puntos son los AP, y acá se va mostrando el camino que fue realizando el minero, ¿sí? También se pueden, estos son datos levantados desde la base de datos, yo en este caso solamente le puse el nombre, pero bueno, esto se puede escalar a todos los atributos que se quieran cargar del operario, ¿no? Que se está monitoreando. Y también el monitoreo de los signos vitales. Acá yo, por ejemplo, también puse la temperatura, la agregué, pero también con el que estuvimos hablando y enfocándonos fue mucho más con el pulso cardíaco, ¿sí? Podemos ver que esto lo va haciendo en tiempo real y va mostrando la variación, ¿sí? Y por último, también la última posición calculada. Un poco finalizando y ya entrando en las últimas filminas, quería destacar un poco de lo que tenía que ver con el sistema embebido, también, bueno, por todo, estas imágenes fueron todas las mostradas en el Congreso en su momento y no quería dejarlas pasar por alto, donde tenemos las Node-MCU, ¿sí? Son todos ejemplos del laboratorio que estuvimos haciendo, en la oficina donde estuvimos trabajando. Acá podemos ver, bueno, la Node-MCU haciendo las métricas, ¿sí? Y acá, por ejemplo, podemos ver esta fuente, bueno, la creó mi papá, pero bueno, también tenemos los power bank que permiten permitir la autonomía de los móviles, ¿sí? Esto es un poco de todo el trabajo que estuvimos armando, ¿sí? Haciendo las distintas mediciones, y acá también generamos un plano en la oficina donde estuvimos haciendo, que fue generando las distintas distancias, ¿no? Estos son, en rojo son los AP puestos. También, hablando un poco de la Raspberry, acá utilizamos una Raspberry, ¿sí? Como broker para el MQTT, y también como para servidor, donde se enfocaba en hacer todo lo que era la capa de fusión, ¿sí? Acá es donde estaba todo el procesamiento. Elegimos más que nada una Raspberry porque en la precisión y en la potencia de cálculo es muy buena, ¿sí? Son aparatos muy buenos. También elegimos los Node-MCU porque son de bajo costo, ¿sí? Con lo que nos permite este sistema ser de bajo costo y escalable y autónomo, ¿no? Acá también encontramos, bueno, las frambuesas de correspondencia al logo de Raspberry, y Mosquito es justamente el broker que utilizamos para MQTT. Este trabajo, bueno, fue implementado mediante el protocolo MQTT en una base de datos de MySQL y utilizando Python con Java también, ¿sí?
Bien, y ya finalizando, un poco y hablando de lo que tiene que ver con las conclusiones, pudimos desarrollar un sistema de tres capas, ¿sí? Presentado, donde, bueno, es descalable, porque como estuvimos nombrando, se pueden agregar distintos algoritmos de estimación, y autónomo, porque se puede conectar a una power bank o una fuente como la que mostré en la imagen, ¿sí? Y a su vez una plataforma web, con lo cual es importante, porque el operario que está atrás, tenemos todas señales inalámbricas, no podemos llevar cables, ¿sí? Que es una ventaja también el que sea inalámbrico, porque como está la señal continuamente, un cable si se nos corta, perdemos derecho a la comunicación, ¿sí? Entonces con Wi-Fi es mucho más rápido, y por eso era la necesidad de la plataforma web que implementamos. Esta plataforma web, aparte, nos permite tanto localizar como monitorear los signos vitales. Y ya hablando un poco de los trabajos futuros, como a futuras implementaciones e incorporaciones, tenemos más sensores biométricos, como los que mostré en el estado del arte, ¿sí? Agregar más algoritmos indoor a medida que vayan, los algoritmos indoor, como no existe un estándar, se generan, continuamente están saliendo algoritmos indoor, porque esta es una tecnología que está muy en auge, y es muy, la verdad que tiene mucha necesidad, y se nota que cada vez se necesita más el monitorear, por eso siempre que se habla de monitoreo, se habla de derecho de localización, y de signos vitales, ¿no? En el caso que sea una persona. También probar con objetos móviles como los celulares, porque como mencioné, los celulares tienen la ventaja de que ya cuentan con un acelerómetro, un magnetómetro o un giroscopio. Después varía en cada celular los grados de libertad que tengamos, ¿no? Pueden ser de 3, 6 o 9, pero en fin, los tienen y ayudan. Y aparte que un celular hoy en día tiene todo el mundo, entonces nos permite tener otro costo distinto. También se plantea como futuro trabajo. Y bueno, y la incorporación de los giroscopios, que también son muy buenos, que ayudan al sistema inercial. Bueno, escucho consultas, consultas y lo que me quieran preguntar, estoy abierto a preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, Agustín, en los últimos minutos me conecté con otro enlace más, igual que vos, porque estaba experimentando bajadas de ancho de banda. Así que si se escucha mal, paso el teléfono. Está bien, no, te escucho bien, así que no hay problema. Está bien, yo estoy escuchando mal entonces. Bueno, me gustó el trabajo, ya ahora hice la lectura completa del documento. Perfecto, está bien. Qué bien. Tiene algunas cositas que, nada, que son más errores ortográficos de escritura que conceptuales, ¿sí? Entonces no hay problema. Pero después, en cuanto a la organización, está bien, está claro, ¿sí? Menciona todo lo que estuviste haciendo. Estuviste haciendo mucho, por lo que vi, ¿sí? Manejando unas cuantas tecnologías, no solo de hardware, sino de software, ¿sí? Y entonces, un año, desde el 2019, que con este proyecto hermoso, la verdad que muy lindo proyecto, y la verdad que enriqueció bastante, aparte con, bueno, llegamos a Congreso y esto que fue muy importante, ¿no? Unos logros muy lindos por parte del LAPSE. Justamente una de las preguntas que te iba a hacer era ¿cuánto tiempo te había llevado el trabajo? Bien, sí, básicamente, bueno, como sabemos con la pandemia, todo retrasó un poco, pero este proyecto empezó en 2019, allá por septiembre, me parece más o menos. Empezamos a hablar un poco de todo lo que tiene que ver con la localización. En principio iba a ser solamente la localización, con, bueno, un poco de inteligencia artificial, pero bueno, después todo lo que es la parte de biometría, la verdad que es muy buena, todo es, aparte que está muy en auge, ¿sí? Hoy en día es los smartwatch, el simple caso siempre son los smartwatch, por ejemplo, donde tienen los sensores biométricos, y muchos de ellos también ya tienen los GPS, que bueno, era lo que hablábamos, que hasta tienen distintos sistemas de posicionamiento, el ruso, el estadounidense, el chino, ¿sí? Dependiendo de la zona en la que están. Y encima varía su precisión justamente por la cantidad de satélites que hay arriba. Entonces, esta tecnología está muy, muy en auge, muy linda, y sí, la verdad que llevó un año y medio más o menos, ¿sí? Ya en febrero ya fueron las últimas investigaciones, y las pruebas, bueno, las hicimos en,
en pandemia, por suerte, un amigo nos facilitó tener la posibilidad de hacer las mediciones y eso. Pero sí, un año y medio, la verdad que sí. Pero contento, más allá del tiempo que me llevó, la verdad que contento y muy incentivado. Bien, bien. Che, algunas dudas que me quedaron chiquitas, son sencillas por suerte. Gracias. En algún momento comentaste eso de que la señal se lanza hacia un lado en particular. Entonces para hay que ver la dirección de la señal, algo de eso. ¿Sí? Y entonces eso me causó un poco de confusión, esto de lanzar la señal hacia una dirección en particular, ¿sí? O estimar en función de esa señal si estoy más al costado o más en el centro del eje de señal, digamos. ¿Cómo me dice eso? Porque hasta donde yo sé, la señal sale a los 360 grados. Claro. Direccional. Claro. Pero ¿qué pasa? Al salir, porque sale una señal y no sale derecho, eso sabemos todos, sale así. Y puede salir una señal y continuamente así, y pegar en los distintos lados. Pero ¿cuál es la otra ventaja? Que al tener los tres AP, ¿sí? Los otros AP pueden detectar esa señal y ya tener otra distancia que nos permita que esa precisión, porque la señal que salió así y pegó en las otras paredes, esa ya tiene el error. Entonces lo que tenemos que considerar es que va a haber un error, ¿sí? Que justamente es el que queremos reducir. Justamente se reduce con la incorporación de los otros AP, ¿sí? Porque los otros AP, si bien van a tirar también señal hacia 360, el uso de las otras señales, ¿sí? Van a permitir de que el móvil llegue. La realidad también es que al moverse el móvil, y esto por ejemplo lo hemos probado, al moverse el móvil es como que la señal tiende a acercarse a donde está llegando el AP. Es como que una vez que conocen dónde está la posición, tiende a ir, ¿sí? Pero también la otra realidad es que en los límites, en los ambientes límites, ya sea, por ejemplo, no sé, en una puerta o en una pared, ahí tiene un error de precisión un poco más grande utilizando la red neuronal del que mostramos. Pero no es un error que no supere los 30 centímetros, ¿sí? Pero sigue habiendo un error presente. Uy, no sé si se me cortó. Ah. Sí, se escucha. Ah, gracias, Fede. ¿Alguna otra pregunta, Marcelo? Si no, yo tengo una. Un parcito más grande. Sacame de la duda, que eso me quedó incluso de la lectura del documento. ¿La red neuronal está constantemente entrenándose? No. ¿Hay un entrenamiento previo y después se utiliza la red neuronal en función de eso? Porque eso me quedó, no, nuevamente, no me sacó la duda el documento. Está bien. La red neuronal tiene dos fases, ¿no? La fase offline, la fase que en realidad es, se cargan todos los datos, se escanean todas las redes, y en función de esas redes escaneadas se entrena, ¿sí? La red neuronal no necesariamente tiene que estar continuamente entrenándose, ¿sí? Sino que se entrene y después ya se devuelven las distancias estimadas. Bueno, está bien. No, y después la última. Más allá de que eventualmente la respuesta la conozco, pero es simplemente para hacerla visible acá en la evaluación. Hay que meter un montón de APs para esto. No, porque con el mínimo de 3, va 4 con el terminal, Claro, pero ¿qué cobertura tiene eso? Hasta 4 metros, el alcance que tuvimos fue de 0,5, o sea, medimos un mínimo de 0,5 metros hasta 4 metros llegamos. Por eso digo, entonces, en un pasillo de mina que por ahí tiene un kilómetro, tenés que replicar esas distribuciones, digamos, con 3, 4 APs por una superficie de unos 16 metros cuadrados. Sí, sí. Lo que también contamos es que los nodos de MCU hoy en día, estuve googleando, tienen un costo de $7.
Así que estamos hablando de bajo costo. Obviamente que entre más AP, más precisión vamos a tener, ¿sí? Más allá de que queramos más localización, pero sí, necesitaríamos 5 o 6 AP. Sí. Pero ya con 3 claro, tenemos una precisión bastante buena. En un pasillo de mina de unos 4 metros de ancho, ponele, ¿sí? Para circulación de la maquinaria y eso, cada 4 metros lineales tenés que ir replicando, digamos, una configuración de manera que más o menos sean visibles 3 APs. Sí. Pero tres, pero sí, pero cada 4 metros. Sí, y hay que ver también, porque esto también nos pasó, tiene que ver mucho el ancho de la mina. Porque como la señal va a estar pegando continuamente, ahí influye mucho cómo pasa el ambiente. Yo probé en una oficina donde no estábamos tan en el enfoque de una mina, que sea chiquita así, sino que tenía como para bastante variarse la señal. Por eso justamente también teníamos otra distancia, ¿no? Pero el enfoque a ser chico, la señal tiende a llegar más rápido, ¿sí? Eso lo he analizado. ¿Sí? Era, ¿lo que probaste era en una casa o un edificio? No, en un... No, está bien, en un entrepiso. Pero era, pero era una casa, no era una construcción tipo edificio. No, tenía varios edificios, no. La pregunta está orientada, en un edificio es más normal que haya por lo menos el cielo raso y el piso que sean hechos de concreto y por ende tienen mallado metálico, ¿sí? Que simularía un poco más las características de una mina ferrosa. Claro, no, en este caso yo probé, quería probar que en una casa que tenga entrepiso, pero el entrepiso era de madera, la penetración de la señal era distinta a metales. Pero sí. Largo las preguntas, paso la posta. Marcelo, te paso la posta si quieres. Dale. Bueno, Agustín, primero también te felicito por, antes que nada, por haber terminado, ¿sí? Muchos dejan colgada esta parte. Ya se largan a laburar y es importante terminar. Así que sí. Felicitaciones por tomarte el tiempo y el trabajo de hacer el informe y terminar el proyecto. Después también sí, el informe tenía algunos detalles de escritura menores, que no vale la pena decirlo. Y bueno, también me quedó una duda con esto relacionado a lo que te preguntaba recién Marcelo Tosini, porque vos lo probaste en un ambiente de 16 metros cuadrados, y también yo pensaba, nunca estuve en una mina, pero me imagino que es algo más finito, ¿cómo diagramás la colocación de APs ahí para que siempre haya tres, ¿no? que estén escuchando? Bien, lo que puede pasar, que también lo probamos en lo que es chico, podemos tener un AP, o sea, no tenemos que tener los tres APs en línea, a lo que voy. Pueden estar en modo oblicuo, ¿sí? Y eso nos permite tener, si se quiere, una disminución en la cantidad de AP, porque al tener los oblicuos vamos diciendo, bueno, nos vamos moviendo de tres AP de forma diagonal y después otros tres AP de forma diagonal. La verdad que las redes llegan, ¿sí? Y lo que pasaría es que los AP más lejanos no recibirían el nodo terminal cuando está entrando a la mina, ¿no? Porque entrando a la mina hay uno de los primeros nodos MCU, AP, justamente. Pero al ponerlos en modo diagonal y que la señal está continuamente rebotando, aunque sea hasta 4 metros que probamos, andaba bastante bien, ¿sí? Y bueno, como los ponemos en diagonal, estamos continuamente teniendo una distancia. Y la distancia de los AP entre ellos sí tienen que ser alejados también, justamente. Nosotros poníamos, por ejemplo, en esta oficina, pusimos, bueno, en la ventana, en la puerta, que había una ventana, en una puerta que era alejado y había distancia, ¿sí? Bueno, justamente entre 4 metros de distancia, sí. Sí. Bien. Y a ver, relacionado a esto, por ahí en otro ámbito que vos mencionaste al principio, ¿no? De poner en un centro comercial o en un museo que quisieras implementar esto, ¿te afectaría el hecho de que haya otras redes dando vueltas, redes de los celulares, por ahí, que también tienen un RSSD o redes de edificios cercanos? ¿Eso te influiría en el cálculo de la posición? Bien, es muy buena la pregunta.
No afecta, porque justamente gracias al protocolo MQTT, donde cada red que nosotros configuremos, que nosotros estemos armando de la triangulación, le configuramos un topic o un tema para que llegue específicamente al broker, ¿sí? Si bien el broker puede estar escaneando todo, se va a enfocar en los topics que nosotros le digamos, o los temas. Por eso justamente, si hay otra red en el shopping que se cae, a nosotros no nos afecta, porque nosotros estamos continuamente mirando esos ciertos topics. Y en el caso de que haya una pérdida de datos en ese topic, como es orientado a pilas, justamente se van a estar apilando los distintos mensajes y cuando se vuelva a restablecer la comunicación, se empiezan a transmitir cada uno de los mensajes que nos hayan transmitido. Sí, sí, por ahí me refería más a pisarse las señales de lo que a vos te interesa con lo que no te interesa. Pregunto, pero no conozco mucho del tema, nada más. No, está bien, está bien. Mira, pisarse no creo, pero sí te puede pasar problemas de multitrayecto o bueno, los rebotes. ¿Sí? Lo que vos mencionaste. Claro, claro, sí. Esos son problemas que pasan continuamente en las señales. Pero la realidad es que, porque por ejemplo también otro de los problemas que hay es la absorción de las personas, ¿no? Las personas absorbemos la señal, ¿sí? Y ahí también habría como una diferencia. Pero por ejemplo, hablando en un shopping, ¿sí? Esa absorción no tendríamos problema, porque justamente por más que haya una caída, que no es que decae la señal, no es que no distingue el RSSI, sino que baja un poco, igual nos permite saber de que una persona pasó y de que estuvo ese tiempo ahí determinando. Con respecto a las otras señales, no tendría que pisarse porque siempre vamos a estar mirando las del topic programado. Bien. Bueno, hay una última de otro tema relacionada ya a la parte de las redes neuronales. Bueno, estoy viendo ahí que vos usás una red neuronal sin capas ocultas, ¿no? Decís que poner una capa oculta te daba peores resultados en la tesis. Sí, sí. Entonces mi pregunta es, ¿por qué decidieron usar redes neuronales y no se decantaron por ahí por una solución más simple, una regresión, que capaz que es más rápida de calcular, con menos datos se entrena mejor y tiene un resultado por ahí bastante equivalente? ¿Probaron con una regresión lineal, por ejemplo, o fueron de una a las redes? Sí. Mira, yo probé, porque vieron que hablando en el mundo de inteligencia artificial, podemos destacar regresión, clasificación, detección de anomalías y clustering, ¿no? Obviamente este problema categorizaría, si no utilizamos redes neuronales, en lo que es la regresión, porque estamos hablando de variables continuas, ¿sí? Yo probé con lo que son los GST Regression, me parece, si no me estoy equivocando, y no me acuerdo, algún otro modelo más, pero la verdad que la red neuronal fue la que mejor anduvo y sin capas ocultas, ¿sí? Yo creo que tiene que ver más que nada porque el dataset que metíamos, ¿sí? Como vimos que las estimaciones a distancia, ¿sí? No daban cercanas, daban muy lejanas, entonces tenía que estar encontrando esa relación que la red neuronal le permitió encontrarla, ¿sí? Viste que a veces con los modelos de regresión, o bueno, los modelos, puede pasar de que si los datos no son lo suficientemente representativos, sí. El modelo, nada, empieza sí, a overfitear, claro, o empieza a overfitear o underfitear. Casi seguro de que pasaba eso. El dataset que entrenaba ese modelo con la red neuronal se adaptaba mejor, evitaba un overfitting. ¿Cuántos datos tenían en el dataset? Como 500. Yo lo dejé como 15 minutos que escaneé. Que escaneé y sí. Sí. Son pocos, por eso. Sí. Son pocos. Sí. También la realidad es que sí, como estaba pensando en una mina a futuro, ¿no? La verdad que el móvil no se iba a estar quedando quieto 15 minutos en cada lado para ubicarlo, ¿no? Sino que iba a tener toda la localización. Esa es otra cosa también muy importante. Ese es un tema, el tema del entrenamiento en cada ambiente que vos lo querés. Claro, pero ahí entraba muy bien la red, bueno, una regresión podría entrar si anduviera, ¿no? Bien. En los accuracy creo que me daba mucho más bajo en los GST regression. Por eso con el MLP andábamos bastante bien. ¿Qué pasaba también? Cuando el móvil se movía, que es uno de los ejemplos que mostraba en el trabajo, cuando el móvil se movía, mejoraba mucho más la localización de que cuando estaba quieto. ¿Sí? Eso es justamente por las señales, porque cuando uno se va moviendo, está continuamente tirando señales. Y cuando uno está quieto, la señal tiende a estabilizarse, ¿sí? Ahí ya empieza a haber un juego
más que de lo que es la inteligencia artificial, sino de cómo se comporta la señal. ¿Sí? Eso también se veía y bueno, fueron otros de los resultados del proceso. Bueno, no, por mi parte nada más. Te felicito de nuevo. Bueno, gracias, Marcelo. Bueno, me toca a mí. Bien, Agustín, a mí este tipo de trabajo me encanta particularmente porque integran cosas que de varios aspectos de la carrera y muchas de ellas que tuviste que meterte seguramente porque nunca las habías visto. Sí, tal cual. Sí. Se nota muchísimo justamente en cada tema cómo te metiste, cómo lo estudiaste y cómo lo entendiste. O sea, como que no fuiste muy superficial, digamos, en cada uno de los aspectos que fuiste tocando, desde la comparación de algoritmos hasta la resolución de sistemas de ecuaciones, hasta la elección de los sensores y cómo funcionan. Se nota cómo te metiste y te involucraste en cada tema y la verdad te súper felicito a vos y a los directores por esta pasión, digamos, que le pusiste al trabajo, que se nota y mucho. Las preguntas, básicamente, sería repetir algunas de las que ya respondiste. Me queda cierta, digamos, en una, proponés como caso de uso, digamos, más destacado, el uso en la mina. En realidad, yo ahí, entonces, surgen este tipo de preguntas que ya Marcelo, digamos, fueron haciendo, donde uno en el ambiente de mina le exigiría al sistema, por ejemplo, cientos de AP funcionando, la coordinación de toda esa información, la carga de información que va a tener. Yo lo veo a trabajo como una buena punta, digamos, para poder ir para ese lado, pero si me preguntás a mí, yo te diría, le enfocaría a un caso un poco más realista de acuerdo a las pruebas que hiciste, que es el caso de un centro comercial o de un museo. Porque justamente para hacer tratar de hacer una analogía, digamos, decir, bueno, esto podría llegar a funcionar para una mina, tendría que haber hecho algún caso de prueba un poco más complejo, como decía Marcelo, por ejemplo, en un ambiente donde haya mucho rebote de señales, en un edificio, algo que tenga una topología más o menos parecida a una mina, que serían muchos AP ubicados en forma longitudinal, oblicua. O sea, es como que, digamos, para lo que es mina, se me plantean varios interrogantes, pero te digo, como trabajo inicial me parece muy bueno. Pero sí, yo creo que está bastante maduro para lo que es un montón de otras aplicaciones que vos ya nombraste también y que no es específicamente la mina, que presenta muchos desafíos en todas las áreas que ya fueron nombrando. Esa es mi única observación, digamos. Y bueno, nuevamente, felicitarte y por las ganas que le pusiste al trabajo y la pasión que le metiste. Bueno, muchísimas gracias. Sí, la verdad que, si bien en los yacimientos mineros a veces con la cantidad de AP sigue siendo un costo, pero también tiene importancia todo lo que es la parte de los sensores biométricos, ¿no? En los yacimientos mineros tiene mucha más importancia ahí. Este trabajo, sí, yo lo dejé planteado como trabajo futuro para poder abocarlo a otros ambientes, ¿sí? Bueno, como justamente nombraste, en un shopping o en un museo. Son todas tecnologías que hasta hoy en día están pasando. El otro día también escuché que en la ruta, en lugares, bueno, donde hay redes inalámbricas, en la ruta, si uno pasa, y en vez de tener un cartel que le muestre la propaganda como era antes, ya le está llegando la notificación al celular, ¿sí? Son cosas muy, muy que todavía pensamos que está lejos, pero no, en realidad ya nos va a llegar. Sí. Perfecto. Perdón, por ahí para reforzar un poquito lo que comentaba Agustín, la idea del proyecto nació como una posibilidad de vínculo con las universidades de San Juan y de Chilecito, ¿no? Como para empezar a hacer algo de este estilo, ¿no? Bueno, el tema de la pandemia complicó todo. Habíamos en su momento hablado con Agustín de ir a hacer pruebas en algunos ambientes así rocosos acá, buscar alguna
cueva, aunque sea, ¿no? En la sierra, para ir a hacer mediciones. Total, es todo portable, ¿no? Lo podríamos haber configurado, podríamos haber visto, a ver si los resultados que teníamos. Lamentablemente, todo esto retrasó muchísimo. Y la verdad que complicó bastante y teníamos que darle un cierre a lo que era la tesis de Agustín. Más que nada, por ahí un poco reforzar eso. Perdón, Lucas. Sí. Perdón. Sí, de hecho, fue realmente una lástima porque ya teníamos hasta apalabrado el gimnasio del campus Sí, para me poder acuerdo. hacer pruebas. Realmente es una lástima porque ya estaba todo como para que el proyecto mostrara unos. Realmente incentivara más a continuarlo. Bueno, por esto de la pandemia que tuvimos, bueno, suspender el acceso al campus, en algún momento pensamos de poder pedir un permiso especial para ir hasta el gimnasio del campus o en las oficinas. Pero bueno, realmente ahora la prioridad era que, bueno, que Agustín terminara. Realmente creo que Lucas y yo somos los que hemos visto que el trabajo de Agustín, esto como decía Federico, que lo ha hecho él a pulmón, le ha puesto muchísimo, muchísimo empeño. Y todo nunca superficial, digamos, siempre yendo al hueso del problema, básicamente. Y bueno, lamentablemente esto, la pandemia nos lo limitó bastante, pero bueno, realmente el resultado que se obtuvo, tanto en lo profesional, digamos, en su formación profesional, como fue lo que es bueno, el trabajo del resultado de la investigación, realmente es muy bueno y nosotros en particular estamos muy satisfechos. Y otra cosa por ahí en referencia a la primera pregunta de Marcelo, ¿no? De las pruebas, o sea que cada 4 metros hay que poner una P. La verdad que las pruebas que se hicieron fueron estimando con la distancia de 4 metros entre los AP, porque no teníamos ambientes mucho más grandes. Habría que Exacto. seguir el estudio a ver, buscar, ver qué pasa separándolos más los AP. Y ver hasta qué distancia podemos tener una buena precisión en cuanto a la localización, ¿no? Sí, otra consecuencia del aislamiento, es decir, las pruebas no se podían hacer en lugares un poco más grandes. Es decir, ya estar dentro de un confinado o un lugar cerrado, bueno, ya no le permitía hacer esas pruebas. Bueno, realmente es una lástima eso. Pero bueno, realmente los resultados igual fueron bastante, bastante Sí, satisfactorios, ¿no? bastante asertivos. Sí. Bueno, le queda abierto para continuar con la maestría. Estamos en eso, pero no negociamos, ¿eh? No negociamos. No, no negociaron. Está muy, Estamos, muy, muy está decidido. complicado. Todavía Está no se complicado. sabe. El trabajo está full. Claro. Oh, sí, todo Obviamente un es tema. entendible todo lo que explican. De hecho, Sí. a mí en una tesis también que estaba dirigiendo me pasó algo parecido. Tenían que hacer pruebas afuera y fue justo en el inicio de la pandemia. Y bueno, hubo que cerrarla como se podía. Claro, sí. 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 Sí, hasta hacer algunas pruebas el año pasado también era. Si no tenías algún amigo o algo que tenga un lugar grande como para probar, Claro. no podías. No salías de lo teórico en realidad, ¿sí? La idea es que estas cosas tengan algo más práctico, ¿sí? Que se muestren resultados, para que, bueno, más que nada, como también dijo Fede, se vea que tiene. Se pueda abocar a otros lugares, no solamente también a yacimientos, o sea, bastante explotado este tema. Bueno. Bueno, perfecto. Bueno, no sé si ya estamos, entonces nos desconectamos unos minutitos, los dejamos a los jurados. A los jurados.